Bueno, estás hablando de Luis Miñarro, es una persona que tiene muchos años de experiencia, toda la vida haciendo cine, ¿no? Que, como dices, ha trabajado, ha trabajado con los más grandes directores, ¿no? En su contexto, y es uno de los productores más icónicos, ¿no? De su país. Entonces, a su edad tiene ya una madurez y una libertad para trabajar, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se trabaja con él, de una forma libre, una forma creativa, ¿no? Hay una comunicación muy clara, no hay prejuicios, no hay tapujos, no hay una actitud ni paternalista ni nada de eso, ¿no? Estamos trabajando en un sentido artístico. Él tiene muy claro su discurso, ¿no? Su discurso sobre la diversidad, sobre el erotismo, sobre la violencia, sobre la política, ¿no? Que son los contenidos de los que vamos a hablar en la entrevista, ¿no? Los contenidos de la película. Y tiene muy claro qué es lo que quiere ver, ¿no? Por eso es que su cine es tan suyo, es un cine de vanguardia, porque es una persona creativa y es un sabio, ¿no? Tiene más de 70 años, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se trabaja con esos directores que tienen esos años, ¿no?, de camino. Sí, yo creo que en ningún momento él pretendió ser una figura intimidante, ¿no? Como bien dice Luis, al ser una persona totalmente creativa, él busca en sus actores y en su gente detonar la creatividad que cada quien puede aportar al proyecto. A diferencia de otros directores que tienen, bueno, sí tienen su idea y la imponen, ¿no? Aquí no. En verdad, creo que Luis estará de acuerdo conmigo que fue un proceso que, todo lo contrario, siempre te invitaba a más y tenía una frase muy simpática que todo el tiempo decía, bueno, tú mismo, venga, tú mismo, ¿no? Y eso era muy interesante. Sí, de repente daba como miedo el tú mismo, era como, bueno, y si aquí suelto a la locura, pero no, él en realidad estaba encantado con todo lo que pasaba. O sea, y precisamente de eso se trataba, ¿no? De llegar a que se soltara la locura, el juego. Creo que esa es una de las virtudes que vienen con la edad, ¿no? Con la experiencia, que es la falta de pretensiones, ¿no? Y es el ser claros, el poder decir qué es lo que quieres con claridad, sin estarle dando vueltas con teorías o cosas extrañas, ¿no? Que de vez en cuando, ¿no?, llega a suceder con los directores, ¿no? Que de pronto quieren intelectualizar. No tiene que impresionar a nadie. No tiene que impresionar a nadie. Él está haciendo un trabajo que es libre, ¿no? Como libre debe ser todas las artes, ¿no? Y hablando específicamente del cine y en estos tiempos, ¿no? 2020, pues ya, ¿no? Es hora de hablar de los temas a calzón quitado, ¿no? Digámoslo de esa manera. Y bueno, a Luis Miñarro, y en particular con esta película, le interesa hablar sobre la diversidad, hablar sobre el placer de vivir y hablar también sobre la violencia, sobre esa cara estúpida y grotesca que tiene la violencia, el poder, la guerra, y todos los sentimientos y las emociones que vienen detrás de ella, ¿no? La lujuria, la avaricia. Solamente con sangre estos bárbaros van a poder ser civilizados como nosotros. Es que no hay manera de describir que se va a encontrar el público como una anécdota. Sí, lo tienen que ver. De entrada se van a encontrar con muchas sensaciones, muchas emociones, una fotografía espectacular, espléndida, y el absurdo y sin sentido de la guerra en el tiempo y saltos de tiempo y mucho, pero mucho erotismo. Bueno, Es un guión escrito en conjunto entre Luis Miñarro y Sergi Belbel, que es uno de los, ¿no?, de los dramaturgos contemporáneos más brillantes que tenemos ahora. Es una, digamos, una visitación de Salomé de Oscar Wilde. El público, si quieren, ¿no?, pueden, si no lo han leído o lo leyeron hace mucho, pueden regresar al mito de Salomé. El mito de Salomé y en particular a Oscar Wilde. Y luego de ahí, Luis Miñarro construye una narrativa visual, una narrativa audiovisual, ¿no?, en donde
cada cosa que hay en pantalla en cada momento tiene un sentido, es metáfora y es una crítica del momento que estamos viviendo políticamente, globalmente, ¿no? Lleva el mito de Salomé al desierto, a una metáfora de la guerra actual, ¿no? Del exceso del poder, del imperialismo, que es donde empieza, digamos, ¿no? También el conflicto del mito de Salomé, ¿no? Baila para mí, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se desarrolla toda una serie de pues momentos y contenidos que son un ciclo, ¿no? Ese ciclo natural que hay en el fondo del mito de Salomé entre el Eros y el Tánatos, ¿no? Entonces la película se desarrolla ahí y finalmente le da un giro de tuerca que es muy divertido desde mi punto de vista. Entonces, pues más o menos eso es lo que van a ver. Es una película muy vibrante, es una película subversiva, es una película que es crítica, pero sobre todo a mí me parece que es una película muy divertida. Es divertida, es totalmente. Lo que pasa es que aborda con este sentido del humor tan llevado al extremo en ciertos momentos, aborda estas caras de la violencia, de la guerra, que si se hablan en un tema en un tono solemne, no puedes criticarlo de esa manera, ¿no? Creo que él encontró justo su punto para criticar lo grotesco de la guerra. De una forma muy divertida. Pues es que es una película muy seria que habla de temas que son muy serios. Entonces, en el momento en el que ves las cosas como son, no puedes más que ver lo absurdas que son y entonces se vuelve cómico, ¿no? Tenemos actores muy grandes, grandes actuaciones. Una Ingrid García Johnson. Una Ingrid García Johnson que hizo un trabajo fenomenal. Lola Dueñas, ¿no? Frances Orellas. Orella que también está para comértelo. Y que son los momentos más divertidos y muy teatral, hay momentos que son muy teatrales también. Nuestro compañero Fausto Alzati también. Fausto Alzati, que es muy divertido. Y tenemos, bueno, el trabajo del Departamento de Arte también fue. Es una plástica muy. Yo siento que hay un alto grado de teatralidad, ¿no? Y eso de pronto en el cine se vuelve también muy rico de ver, ¿no? ¡Que se calle! ¡No quiero oírlo! Es un visionario, un profeta. Pues yo no creo en visionarios. ¡Muerte! Justo también el trabajo que hizo el Departamento de Arte, estábamos en un campo militar. No sé si lo ves de esa manera, pero en verdad, para donde voltear a ser un campo militar, estábamos en un barracón lleno de hombres hermosos, sí, discutiendo acerca de la guerra y el poder. Y no había manera había una libertad total. Desde sentir la arena con tus pies, el cielo maravilloso, las tormentas de arena, el arte tan, tan preciso, tan fino y este texto tan vuelto, tan loco para desquiciarte ahí en medio, que podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Era un mundo que nos pertenecía, entonces pues cada quien agarró su camino con libertad. Es una versión libre de Salomé que apela a la libertad y el hambre del deseo, ¿no? que es lo que hay en el fondo del mito de Salomé después de todo, ¿no? Nada más que en este caso se le da, Luis Miñarro le da una vuelta que tiene que ver con los discursos que son muy necesarios en nuestro tiempo, ¿no? Sobre la diversidad y sobre ya la urgencia de ser humanos, ¿no? Sin etiquetas y sin prejuicios, ¿no? Eso es lo que busca. Bueno, en particular, hablando del personaje, ¿no? Del soldado Hiroshima, que es el personaje que yo interpreto, ¿no? Somos Hiroshima y Nagasaki, somos dos soldados que resultamos ser mexicanos en una metáfora de un ejército imperialista, ¿no? Uno. En el desierto, en la guerra, ¿no? Entonces, eso todo junto ya hace mucho sentido, ¿no? Entonces, en particular, mi personaje es un personaje que es burdo, que es vulgar, que es grotesco, que es estúpido, pero que tiene algo de razón en el fondo, ¿no? Entonces, esa es la manera, ¿no? Pero esto tiene que ver ya casi casi con técnica actoral en general, ¿no? O sea, siempre buscas en dónde tú puedes encontrar un sentido que haga un discurso que sea elocuente en alguna manera, ¿no? Y generalmente los escritores, los directores que escriben los guiones tienen ya un sentido por qué escriben esto y de qué manera lo construyen. Entonces hay cosas que uno aporta,
¿no? En el sentido de la personalidad, del carácter y del material humano para que eso cobre vida, y ahí es donde se concreta la elocuencia del discurso, ¿no? No sé si eso es claro, pero esa es la manera en la que funciona. Definitivamente creo que todo, o sea, un actor tiene un poco que jugar con lo, bueno, definitivamente es el guión lo que está, ¿no? Y si uno de repente pone más o menos de lo que se necesita, creo que se puede ir para otro lado. Entonces, es una balanza perfecta que tiene que ocurrir, bueno, desde guión, ¿no? Entre los personajes, claro. Es que para elaborar la historia, ¿no? Claro, generalmente pensamos que un actor busca estar libre, ¿no? O sea, o pensamos, y yo pienso que es más un cliché o un malentendido al respecto de lo que es la libertad creativa de un actor, ¿no? Pensamos que al actor habría que dejarlo hacer lo que fuera o algo así, ¿no? O parecería que quisiéramos pensar eso. Porque sí somos intérpretes y sí somos creadores, pero hace falta una estructura y hay que acotarse a eso. Y el trabajo de un actor, desde mi punto de vista, consiste en tener la disposición, la humildad y la generosidad posible para entrar en esa estructura, acotarte a eso, y entre más acotado estás, eso en el interior se convierte en un campo de flores de libertad humana, ¿sabes? Ahí existen muchas posibilidades porque te permites la reflexión a partir de un punto de vista que no necesariamente es tuyo. No estás contando necesariamente otra historia aparte tuya. Estamos contando esta historia y hay que enriquecerla con material humano, y ese es nuestro trabajo, ¿no? En este caso, ahí es donde estaba toda la libertad que nos daba Luis Miñarro, ¿no? Al decirnos, tú mismo, ¿no? Tú mismo, ¿no? Esto puede suceder o puede no suceder. Me acuerdo que hay un momento en donde volteamos todos a ver un eclipse, y entonces venía el corte a comer y se nos quedó pendiente. Y entonces dijo, bueno, después del corte a comer vamos a hacer esta toma del eclipse. Entonces necesitamos a los tres personajes, o bueno, tal vez a tres o a dos, o tal, bueno, tal vez lo podemos hacer sin, con ninguno. ¿No? O sea, sí, definitivamente. O sea, el director, las cosas pueden suceder de cualquier forma, siempre y cuando suceda. Al final tiene la última pincelada creativa en el rodaje, ¿no? Y tal vez después pone un poco de su firma en la postproducción y en la edición, pues, ¿no? Pero sí, él estaba esperando que ocurrieran momentos de magia. Es que lo importante no somos nosotros, los actores, o ni siquiera los personajes en particular. Lo importante es el discurso, el sentido del contenido que estamos retratando, ¿no? En donde hablamos precisamente de la estupidez, de la gran y demostrada siempre estupidez humana, ¿no? Que se ve reflejada en los excesos del poder, en los excesos de la violencia, ¿no? Y eso es lo que estamos reflejando, eso es de lo que trata la película, ¿no? Y también del grandísimo placer de estar vivo y de habitar un cuerpo, ¿no? Y de desear el cuerpo de otro, ¿no? Y en donde surge la vida y el amor y en los excesos, otra vez. Entonces trata de ese ciclo, ¿no? O así es como yo lo veo. Así pues parece, ¿no? Hola, yo soy Hugo Catalán y hago al personaje de Ali en la película Love Me Not. Yo soy Luis Alberti, hago el personaje del soldado Hiroshima, uno de los guardias de Yokanan. Y los invitamos a que no se la pierdan a partir del 21 de febrero en la Cineteca Nacional y supongo que otras salas también. Love and Not.